En esta hora preciosa de la noche, mis hermanos, que Dios siga bendiciendo a cada uno de los presentes en este precioso lugar. Quiero agradecerle a Dios primeramente por darnos la oportunidad de estar juntamente con la agrupación Malaquías 3:6 en este lugar cantando alabanzas, y luego yo pues a predicar un momento la palabra de Dios. Al hermano pastor de este lugar, que Dios le siga bendiciendo, a los líderes, y a mi hermano Erwin, que se encuentra en los Estados Unidos. Gracias al hermano por esta invitación. Muy bien, mis hermanos, a todos los siervos, bienvenidos a este lugar, hermana solista y todos los hermanos presentes. Vamos a tener un momento, mis hermanos, unos versículos de la Biblia. Si puede ponerse de pies, vamos a leer la Biblia. Vamos a compartir un par de minutos esta palabra. Bendito sea Dios, y bendiga a los hermanos que están transmitiendo y a los que están viendo la transmisión. Primer libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 15 en adelante. Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante. Cuando usted lo tenga, puede decir amén. Los que entienden el español, pues vamos a entender la palabra. Los que no, pues ahí mañana usted le cuenta cómo estuvo la palabra. Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tiene? Muy bien. Dice la Biblia en el nombre de Jesús así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿dónde? En el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, que dice su Biblia, ciertamente morirás. Siéntese, hermano. Muy bien. Acomódese un momento, hermano, y vamos a compartir esta palabra. El tema que hoy traigo de parte de Dios para cada uno de nosotros se titula, escuche bien, consecuencia de la desobediencia. ¿Escuchó? Consecuencia de la desobediencia. Usted perfectamente tiene que entender, mi hermano, que toda desobediencia que usted cometa en esta tierra, usted va a ver la consecuencia de su rebeldía o desobediencia que usted haga en esta tierra. Y después de esa consecuencia que usted tenga, si es que no se arrepiente, le espera el mismo infierno, porque ningún desobediente entrará en el reino de los cielos. El cielo no fue preparada para gente rebelde, desobediente. El cielo está preparada para gente que obedece la palabra de Dios, gente que se sujeta a la palabra de Dios. Para ellos es el reino de los cielos. Cuando el hijo desobedece al papá en la tierra, ese hijo ve la consecuencia. Cuando la hija, hermano, muchas veces la mamá le da consejos a la hija, y a veces la mamá, por más que se afana en aconsejar a la hija y en decirle: mija, ese peludo no te conviene, mija, ese pelón no te conviene, y la hija dice: y a mí qué me importa, al final es mi novio, ¿y qué? La hija no obedece a la mamá y decide irse con ese pelón o con ese peludo de su novio. Pero ¿sabe qué pasa? Al año o al medio año de haberse ido de la casa, y cuando el hombre le empieza a patear y le empieza a dar una mala vida, entonces la señorita se acuerda del consejo que siempre la mamá le dio. Entonces la señorita empieza a lamentarse, pero demasiado
demasiado tarde, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda rebeldía le va a traer consecuencia. Hermanos, esto es algo verídico. Vaya a ver, los hospitales están llenos ahorita. Hermanos, estaba viendo, hermanos, en la noticia que hay hospitales que la gente ya no cabe. Están metiendo hasta dos enfermos en la misma camilla. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Esa gente que ahorita está enferma en un hospital, no crea que está enferma porque es obediente, porque está pasando lucha. La mayor parte de gente que hoy en día está enferma por su misma rebeldía delante de Dios. Y a veces viene la señora y dice: pastor, ora por mí, estoy pasando una lucha, estoy pasando un proceso. Hay gente que no está pasando lucha, hay gente que no está pasando proceso, hay gente que se está comiendo los elotes que sembró, hay gente que está cosechando la maldad que ayer sembró, hay gente que hoy está pagando la consecuencia de su rebeldía. Acuérdese, mi hermano, que lo que se siembra se cosecha, y lo que se siembra en vida se cosecha. Y si usted siembra para su carne, de su carne, dice la Biblia, va a cosechar corrupción y condenación eterna. Pero el que siembra para su espíritu, de su espíritu cosechará la misma vida eterna. Cuando usted se enferme, pregúntese si esa enfermedad es por ser obediente o por rebelde delante de Dios. En la Biblia yo encuentro hombres como Job, que se enfermó, pero no por ser un desobediente, sino por ser recto delante de Dios. Pero encuentro un rey que se llamó Asa, y este rey no estaba enfermo por ser recto, sino que este rey estaba enfermo por ser desobediente delante de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿será que su enfermedad, será que su proceso es porque usted está haciendo lo recto delante de Dios, o será que es porque usted algo malo está haciendo delante de Dios? No, hermano, si yo no estoy haciendo nada malo, si yo estoy bien delante de Dios. Hermana, es que usted no necesita meterse con el vecino, acostarse, revolcarse o tomarse una cerveza o fumar un cigarro para que cometa algo malo. Dice la Biblia en Santiago 4:16, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La gente sabe que tiene que orar y no ora, está en rebeldía delante de Dios. La gente sabe que tiene que leer la Biblia y no la lee, está en rebeldía delante de Dios. La gente sabe que tiene que congregarse y no se congrega, está en rebeldía delante de Dios. Y esa rebeldía te va a traer consecuencias a tu vida. Pero si Dios te corrige estando en vida, siéntase privilegiado, siéntase dichoso, porque la Biblia dice que Dios, al hijo al que ama, lo corrige, al hijo al que ama, lo disciplina. Toda desobediencia a usted le va a traer consecuencias, hermana. Rebélese contra la palabra y va a ver las consecuencias. Desobedezca a su padre, desobedezca a su madre, desobedezca en el matrimonio y va a ver las consecuencias que le va a venir a su vida. ¿Por qué cree que hay gente que hoy en día, hombres que tienen la panza inflada con cirrosis? ¿Por qué cree que le pega cirrosis al hombre por borracho? La consecuencia del pecado. ¿Por qué cree que hoy en día hay hombres que tienen sida, mujeres que tienen sida? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué? La paga del pecado, consecuencia de su rebeldía. Aquí vemos un gran ejemplo de lo que leímos. Cuando Dios, hermano, forma a Adán y a Eva, cheque esto, hermano. Dios nunca ha querido lo malo o lo peor para sus hijos. Dios siempre ha buscado lo mejor para sus hijos. Dios siempre ha querido que la humanidad viva, hermano, feliz en esta tierra. Dios siempre ha querido que la humanidad viva alegre, viva feliz en esta tierra. Mire que cuando Dios hizo a Adán, dice que lo puso en medio del huerto y se lo entregó todito a Adán. Se lo dio todo para que lo cuidara. Se lo dio todo para que lo trabajara. Pero una cosa le dijo Dios: puedes comer de todo
comiera. El diablo le dijo que comiera. ¿Y qué pasó? Aquí está el vivo ejemplo que Adán y Eva obedecieron más al diablo que no la voz de Dios. Y eso mismo está pasando hoy en día. Lo que Dios dice que se haga, la gente no lo quiere hacer. Y lo que Dios dice que no se haga, la gente corriendo lo hace. Por ejemplo, Dios dice en su palabra que ningún fornicario entrará en el cielo. ¿Y sabe quién es un fornicario? Aquella parejita que tiene relaciones sexuales pero no se quiere casar. Y entre más se predica de eso, más fornicarios hay en la iglesia. ¡Aleluya! Por eso, patoja mañosa, si no se ha casado con ese peludo que tiene a su lado, dos, o sígase revolcando en el pecado con él, pero si se muere, usted va para el infierno, o hoy le pone un alto al pecado a usted. Pero si a usted le han dicho que así viviendo con su parejita, sin casarse, así va para el cielo, la engañó su tata el diablo, así no va para el reino de los cielos. 21:8 de Apocalipsis dice que los fornicarios van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero dice también Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, que aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque más vale perro vivo que león muerto. Es decir, que mientras hay vida, el fornicario, el adúltero, el borracho, el homosexual, la bruja, el prostituto, se puede arrepentir. Si aquí hay un hijo del diablo que tiene dos mujeres, hoy se puede arrepentir. Si aquí hay una vieja mañosa que le gusta andar robando maridos, hoy se puede arrepentir. Porque cuánto hombre hoy en día tiene su esposa y no se conforma, deja a su pobre mujer y se va con la vecina, y al rato está en la iglesia cantando: y yo no me quedo, me voy con él, pero consultate el diablo. ¿Cuánto hijo del diablo tomando cerveza, fumando cigarro, hermano, y al rato se presenta como que si nada hubiese hecho? Esa rebeldía te va a traer consecuencia. Ese pecado que estás haciendo a escondida te va a traer consecuencia. Y por eso dice Dios: mirad cuán malo y cuán amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar el temor que había delante de ti en tu corazón que había hacia Dios. Dios le dijo a Adán y a Eva: no vayan a comer de ese fruto. El diablo dijo: ¿cómo? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién obedeció Adán y Eva? ¿A quién obedeció Adán y Eva? Al diablo. Pregunto, ¿y usted a quién está obedeciendo ahorita? ¡Aleluya! ¿Ya se bautizó? ¿Ya? Si usted no se ha bautizado, no me venga con cuentecitos que usted está obedeciendo a Dios. Si usted no se ha bautizado, su padre se llama diablo por mentirosa y por mentiroso. No, 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 no. Es que Dios dice en su palabra: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Esa es la palabra de Dios. Obedezca la voz de Dios y la bendición lo alcanza. Desobedezca a Dios y la maldición lo alcanzará. O dígame usted, ¿cree usted que aquí no hay un montón de gente que todavía no se ha bautizado? Y algunos hasta brincando estaban allá ahorita. Puros sapos estaban más de brincar. Y ni bautizados están. Chiflados. Algunos están en fornicación, la patoja mañosa, besándose con el novio, teniendo relaciones con el novio. Y al rato está ahí brincando en la silla. Payasa. Esa sonrisa como que está pegando a usted. ¿A que sí? Su rebeldía le va a traer consecuencias a su vida espiritual y a su vida material. Hermano lindo, es que aquí tenemos el vivo ejemplo. Dios le dijo a Adán: no vayas a comer, porque si comes de él te vas a morir. Hoy escrito está en la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Hermana linda, es cierto que el pecado es dulce, el pecado es rico, el pecado es agradable para aquel que está en la carne. Sí, pero la
si están entendiendo el español, hermanos? Por lo menos unos 10 están entendiendo. Ahí mañana le cuento al que no entiende español. Nos dieron duro, Bolivia. Por mañoso nos dieron duro. Y cuéntele cómo estuvo el mensaje. De repente también se lo gana usted para Cristo, aquel que no sabe hablar español, pero es un mañoso, hermano, que está en la iglesia. Es que cuando Dios dice no se haga, no se haga, en el vocabulario de Dios solo existe el sí y existe el no. Para Dios no existe, lo voy a pensar. Para Dios no existe, a lo mejor mañana. Para Dios solo existe sí y no. Y si Dios dice no se haga, es porque no se haga. Y si Dios dice hágase, es porque se tiene que hacer. Si Dios dice no matarás, es porque no matarás. Si Dios dice no andarás chismoseando, es porque no andarás chismoseando. Si Dios dice no adulterarás, es porque no adulterarás. Si Dios dice no robarás, es porque no robarás. Y si Dios dice hágase esto, es porque se tiene que obedecer. Porque, hermanos, las órdenes de Dios no se discuten, las órdenes de Dios se cumplen. Aleluya. Y mandó, dice la Biblia, capítulo 16, y mandó Jehová Dios al hombre. Cheque esto, y mandó, es decir, dio una orden. Se tienen que cumplir. Amén. Le guste a usted o no le guste, las órdenes de Dios se tienen que cumplir. En la iglesia hay un montón de gente rebelde, a gente que Dios le ha dicho ya no hagas tal cosa y lo sigue haciendo, mientras al otro lado hay otro grupo de personas que Dios le ha dicho haz esto y no lo quiere hacer. Así hay gente en las iglesias, gente que Dios ya le dijo no lo haga y lo sigue haciendo, mientras al otro les ha dicho que empiece a hacer cosas buenas y aquel no lo ha querido hacer. Y acuérdese que la desobediencia trae consecuencias a la vida. Mire para acá. Antes de cometer un pecado, piense bien lo que va a hacer. Porque eso le va a traer consecuencias a su vida. Tal vez usted está a punto de dejar a su esposa para irse con su amante. Piénselo bien. Porque le va a traer consecuencias. Mujer, tal vez usted está a punto de meterse con un hombre que está casado. Piénselo bien. Porque eso le va a traer consecuencias. Y usted puede decir, hermano, pero es que no hay hombre. Pues aguántese la calentura. Aguántese la calentura. Pero no se meta con hombre casado. Porque eso le va a traer consecuencias a su vida. Porque la Biblia dice que ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. ¿Y quién es un adúltero? Aquel que teniendo a su esposa la deja para irse con el amante. Ese es un adúltero. Peor si tu marido está en Estados Unidos, hermana, aguántese. Aguántese. ¿Para qué lo dejó ir? Aguántese. Mire, le voy a poner este ejemplo de la Biblia. No, no se preocupe, no lo vaya a buscar porque le va a costar. O si quiere buscarlo, pues búsquelo. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11 en adelante. Para que mire la consecuencia del pecado. Mire la consecuencia que trae el pecado. Por eso piénselo bien antes de cometer el pecado. Y no piense en mí. No piense en la gente que está a su lado. Piense en usted misma. Piense en usted mismo. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y versículo, vamos a leer el 10 en adelante. Dice la Biblia, por lo cual, ahora dice Dios, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal de sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. 12.
porque tú lo hiciste en secreto, mas yo, dice Dios, lo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. 14. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, oiga, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y la pregunta es: ¿se murió el hijo de David? ¿Perdonó Dios el pecado de David? ¿Pero comió o vio la consecuencia de su pecado? Sí. De que Dios perdona tus pecados, te los perdona. Pero de que vas a ver con tus ojos la consecuencia del haberte revelado delante de Dios, lo vas a ver. Y especialmente tú que estás haciendo igual que David, tú que lo estás haciendo a escondiditas, tú que lo estás haciendo allá en el monte, sí, allá debajo de los palos donde nadie te ve, sí, allá en la oscuridad donde nadie se da cuenta, eso que tú estás haciendo a escondiditas, que aunque tu marido está re lejísimo y no se da cuenta, que aunque el hombre está lejos y no se da cuenta, sí, es cierto, nadie se está dando cuenta en esta tierra, pero te traigo una buena noticia, y la buena, que a la vez puede ser mala, es que ahí arriba hay dos ojos, que esos dos ojos nadie se escapa, y que tarde o temprano lo que tú estás haciendo escondida, Dios te lo va a pagar en público. Según David, nadie se había dado cuenta del pecado que él había hecho. Según lo había hecho en secreto. Y es cierto, nadie se dio cuenta a simple vista. Pero los ojos de Dios estaban atentos a lo que David había hecho. Y de repente, Dios manda amonestarle el pecado a David. Y David se arrepiente y empieza a llorar. Por cierto, dice la Biblia, hasta sacó 7 días de ayuno para que Dios lo perdonara. Y al cabo de los 7 días, dice que vino la palabra y Dios le dijo a Natán: dile a David que su pecado se lo voy a perdonar, pero el hijo que le va a nacer se le va a morir. No sé si a usted le ha pasado que usted se revela y el que se enferma es su hijo. No sé si usted se ha dado cuenta que son los tatas los que se revelan y son los hijos los que pagan la consecuencia. ¿Acaso no dicen Apocalipsis capítulo 2, 19 en adelante? Y a sus hijos heriré de muerte, para que sepan que yo soy Jehová Dios, que escudriño vuestras mentes y vuestros corazones. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Póngase de pie, hermano. ¡Aleluya! Tu pecado te va a traer consecuencias. Señorita, tú que te acuestas con tu novio pensando que nadie te ve, tal vez porque tu mamá ya está vieja, ya no se da cuenta de nada. Tal vez tu abuelita está ciega, ya no se da cuenta de nada. Ten cuidado, ten cuidado, porque Dios sí se ha dado cuenta. Y Dios dice en su palabra: no temáis a los que matan el cuerpo, porque nada más pueden hacer, sino más bien temed a aquel que después de destruir este cuerpo tiene el poder de tomar nuestra alma y mandarla al mismo infierno. A ese es el que nosotros debemos de temer. Ten cuidado, porque ese pecado que estás haciendo te va a traer consecuencias. Tal vez de hoy para atrás no habías visto consecuencias. ¿Sabes por qué no habías visto la consecuencia? Porque Dios quería hablarte antes, Dios quería amonestarte antes, porque dicen Amós que Dios no va a hacer nada sin que antes lo advierta a través de sus hijos, los predicadores que él tiene en esta tierra. Es decir, que después de esta amonestación que ha llegado a tu vida, tus ojos van a ver la recompensa de ese pecado que tú estás cometiendo escondida. Al menos que hoy caigas de rodilla y le digas: Padre, perdóname. Según yo, nadie se había dado cuenta. Perdóname. Y ojalá y Dios tenga misericordia de ti y no veas la consecuencia de ese pecado que estás haciendo. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Dios mío. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias.